Sí, me emocionó. Es como un García Moritán sin canjes. Pero... porque le hace toda la sorpresa y queda ahí. Bueno, esta sorpresa es más genuina, o es verdaderamente. Esta es genuina. Y esto, esto es una sorpresa real. La familia estaba emocionada realmente. No, está grabado. ¿Qué tiene que...? No, ponés una cámara. No, pero no escuchaste, le dijeron que iba a ser como para el partido de despedida. Claro, partido de despedida. La invitación y ahí sacaron el... ¿Pero para qué lo filman? ¿Para qué hacen el otro? Para tener recuerdo. Qué poco emotiva, qué poco emotiva. Mamita con millones. Yo lo hice para anunciarle a mi familia el casamiento y no lo publiqué. No, chicos, el casamiento. Pero es lindo tener la reacción. Pero no lo publicás. Para y lo de Pampita. Ay, no lo puedes traer mañana. Pero no es tan emocionante. ¿Se emociona o no se emociona? Ah, bueno, si se casa, ¿qué me importa? Chicos, lo hice Baluna y fue tendencia. ¿Los padres se emocionan o no? Sí, los hermanos no te dan ni 5 bolas. Yo no dije que lo de Baluna esté bien tampoco. Todos los que ¿por qué hacen se meten con Eva Luna? No, ¿qué tiene que ver? Porque digo, parece que si lo hace Eva Luna está bien y si no, y si me lo encantan yo, las sorpresas. Matamos. Pero vos sos vecina, vos no te mandó la. No, yo estoy indignada, sí, yo los felicito, los quiero mucho y de la mañana hablé. No la defiendas más. Pero estoy indignada porque le pregunté y me clavaron el visto. Al menos decime, mirá, no te lo puedo responder. Bueno, ahora Mica es figura de Telefe. Bueno, pero la vecina. Pero bueno, escúchame, le recibo las verduras. Le damos no se las recibas comer más. Al perro. No, no se las recibas más. Le presto las verduras de Carmencita. Escuchame una cosa. Pile las verduras. Ni Carmencita sabía. Las verduras de canje. Ahora las verduras se las voy a dejar ahí en el sol. ¿Las verduras son de canje? Los canjes sí, no se tocan. Sí, nosotros los canjes no se tocan. Bueno, como dijo Mica, se llama Luca, ya está embarazada. Igual que